Voy a hacerme las pruebitas hoy y ya les dejaré saber el resultado. Recuerden, Desde hace aproximadamente una semana, todos los fanáticos y seguidores del programa Un Nuevo Día de Telemundo nos estuvimos preguntando dónde está Adamari López. La presentadora de televisión no estaba en el foro. Ella más bien estaba transmitiendo desde su casa por alguna razón. Hasta el momento la famosa no nos había explicado por qué se encontraba en su casa, pero ahora ella misma decidió romper el silencio, asegurando que llegó un momento en el que pensó que tal vez se había contagiado del malestar que ha estado afectando a México y al mundo entero. Muchísimos seguidores y fanáticos de la chaparrita consentida estuvieron mande y mande mensajes, preguntándose qué estaba pasando con Adamari. Yo creo que fue tanta la insistencia que Adamari tuvo que salir a decir a través de sus propias redes sociales qué pasaba. Ella confesó que actualmente estaba usando máscara de oxígeno, ya que se encontraba a la espera de la prueba. Porque estoy lista para hacerme una prueba de PCR de COVID-19 para estar segura de que no tengo nada. Adamari confesó que únicamente se trataba de una medida de precaución, algo que Telemundo estaba haciendo porque está súper al pendiente de todos y cada uno de sus trabajadores. La empresa quiere estar 100% segura de que todos los empleados que se encuentran adentro del foro no estén contagiados, por lo cual se tienen que someter a este tipo de pruebas. La conductora de 49 años de edad le adelantó a sus más de 5 millones de seguidores que más adelante es ella misma quien nos compartirá la noticia de los resultados, pero aún así instó a todos a que nos cuidemos y tomarse realmente en serio este aislamiento y este padecimiento. Recuerden, importante distanciamiento social, mantener muy buena higiene, lavándose las manos, poniéndose sus mascarillas. Este 2020 fue sumamente difícil para Adamari, ya que recordemos que a principios de marzo, cuando empezaba todo este relajo, ella también se tuvo que someter a la prueba para ver si era portadora del malestar. Adamari, quien se hizo famosa por su participación en la telenovela Amigas y Rivales, reveló que anteriormente había compartido tiempo y lugar con la actriz Rita Wilson, quien había dado positivo al malestar al igual que su esposo. Adamari se quiso hacer la prueba porque dijo, oye, yo estuve al lado de ella y ella dio positivo, pues ¿por qué yo no voy a dar? Ella se realiza este test y afortunadamente sale negativo. Ella estaba bien de salud y únicamente se trató de un susto. La salud de Adamari ha sido un tema de todos los titulares en medios de comunicación, siempre. Para noviembre del 2018, ella superó un complicado caso de influenza, la cual la mantuvo hospitalizada durante casi un mes. Pero ya sabes que a mí no me gusta hacerte esperar y traerte las exclusivas inmediatamente. Así que déjame te cuento que Adamari ya regresó al programa. Ella ya está en los foros de Un Nuevo Día. Hola, hola mi gente linda, feliz jueves, aquí estoy de regreso en la casita de Un Nuevo Día. Mis resultados de COVID salieron negativos, así que estoy muy contenta de haber regresado a mi familia. Así es, nuestra chaparrita consentida regresa al foro de televisión, sin bajar la guardia y cuidándose mucho. Lamentablemente hay que recordar que ahorita todavía estamos viviendo esta situación. Hay muchas personas en el mundo que siguen contagiándose. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios tú qué opinas de Adamari López. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que activa la campana de notificaciones para que la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y checa todo nuestro contenido, te va a encantar. Y después de tal vez una semana bastante larga, ya por fin es viernes. Espero que te la pases increíblemente bien este fin de semana. Pero recuerda, cuídate mucho por favor, no andes de fiesta, no es necesario todavía. Y más que nada, no es recomendable. Espero que te la pases muy bien, nos vemos muy pronto. Bye.